La diputada Blanca Osuna. Gracias. Muchas gracias, ministro. Gracias, presidenta, y a los legisladores y legisladoras que hemos trabajado. La verdad, la alegría de poder llegar a este momento en una etapa tan compleja y con este impedimento que todos sentimos de poder tener el mano a mano, el cara a cara. Bueno, ya llegará. Agradecimiento también, como acá se ha dicho, a los trabajadores del Congreso de la Nación y al presidente de la Cámara de Diputados. Concretamente, ministro, yo quisiera plantear dos cuestiones y un interrogante. En referencia a lo primero, usted ya creo que se refirió, también lo ha hecho el diputado Yasky, pero yo quiero poner el acento en el cuidado de el excesivo uso del 223 bis. Creo que en esto, paralelamente a otra cuestión que han ido planteándome quienes están al frente de sindicatos o forman parte de cuerpos de delegados, que es la necesidad de tener mayor claridad, digo, solo en los casos en que los trabajadores y trabajadoras están concurriendo a lugares de trabajo, haya más contundencia y más claridad con los protocolos de cuidado, de seguridad y de higiene. ¿Cómo se asegura eso? Y ahí, permítame decirle que sería muy, pero muy importante, usted hizo referencia al Consejo Federal de Trabajo. Creo que apostar a un vínculo más contundente, estoy hablando desde lo que yo veo desde mi provincia, más contundente entre los órganos provinciales y las agencias regionales, acá en Entre Ríos son dos, Paraná y Concordia. Yo le pediría, ministro, que es importante la designación efectiva de los delegados y que ese vínculo entre la provincia y los delegados active y reactive un cuidado y seguimiento y sea un reaseguro de fiscalización de estas dos cuestiones, ¿no? El uso en exceso de este artículo, de la aplicación de este artículo, y al mismo tiempo los protocolos de seguridad e higiene. Otra cuestión, ministro, tiene que ver con el sector de hotelería y gastronomía. El presidente Alberto Fernández hace un día, recibió en Olivos a sus representantes. Ellos creo que le han manifestado ahí sus preocupaciones, porque realmente es un sector que hoy representa en una escala de mayor a menor el cuarto sector económico que provee de la mayor cantidad de puestos de trabajo. En estos momentos hay un cálculo hecho por ellos que hay una disminución en marzo del 60% de su ritmo de producción, entendiéndolo como un sector propiamente productivo, y una disminución entonces notable de puestos de trabajo en riesgo. En este caso, si está previsto, además de esa serie de medidas que le han expresado al presidente y que seguramente y oportunamente usted participará junto con el gabinete de esa respuesta, una inquietud es si se puede considerar programas específicos de reconversión laboral, porque en el cálculo en perspectiva que se hace para este año, es posible que puedan efectivamente lograr un ritmo de trabajo del cual venían teniendo y que hasta que no... Así se aproximan ellos, hasta que no se cuente con una vacuna, lamentablemente es muy difícil que el ritmo de uso del turismo y de los servicios que ellos ofrecen en hotelería y en gastronomía vuelvan a un rango y a un nivel medianamente óptimo.
Así que Gracias. esto es una cuestión que me parece importante. Por último, y muy breve, con respecto al sector financiero, el Fondo de Garantía del Estado ha activado, efectivamente, concretamente los créditos para el pago de salario. Necesitamos que eso se cuide y que se controle efectivamente el uso de esos créditos y ojalá apostamos a que el Versa, Banco de Entre Ríos, del señor Eskenazi, en definitiva llegue un punto en que active ese crédito que está respaldado en garantía del propio Estado. Gracias. Gracias, diputado Osuna.